abuelos se sienten desprotegidos porque la obra social de los más grandes, el PAMI, no está funcionando como debería. Aseguran que hay cortes de prestaciones constantemente y que para atenderse tienen que pagarle plus de hasta 200 pesos a los médicos. Además dicen que los reintegros demoran muchísimo y por muchas especialidades tienen que viajar a atenderse a diferentes ciudades. Le piden a los funcionarios que por favor se comprometan con la salud de los más grandes, los que durante toda la vida aportaron para hacer funcionar a esta obra social. Por un lado, la prestación que están dando los médicos es un desastre. Recién venimos a la clínica no se hace cargo de nada. Venimos acá al PAMI, si vos pagás y después te hacen un reintegro de 80 según la especialidad del médico. Es un desastre, es un desastre. Pero ¿ahora fueron a hacerse atender y pagaron 200 pesos? Sí, sí. ¿Qué tipo de atención buscaban? Oncológica. Oncológica. Porque yo tengo cáncer. Claro. Yo, por un lado, yo lo demás no tengo por qué quejarme, pero el asunto de las prestaciones, nosotros no estamos pagando platos rotos por los demás. Yo hablo por los pobres viejos, porque pobres viejos también, vos lo ves para los pobres abuelos que ya no dan más allá. Esto tiene que dar una solución, porque esto ya no llegó un término que no sé, hasta acá llegamos. ¿Cuál es la sensación de aportar toda la vida, llegar a grande y encontrarse con mal. Esto? Mal. Trabajás toda tu vida para llegar a una jubilación mínima que realmente con los precios que están, medicamentos, médicos y todo tipo de tratamientos que son carísimos y que la mutual no te responda, realmente es una sensación, estás muy mal. Estoy pidiendo también para los beneficios que se nos den todos los servicios que tiene que darnos PAMI como afiliado, sobre todo los médicos especialistas que hoy no los tenemos. Hay muchas especialidades que no se están dando. ¿Qué pasa cuando tiene que atenderse en una especialidad que no está en Roca? Que no y hay que pagar y después el PAMI no devuelve todo el dinero. Entonces esto es una guerra también entre el afiliado y venir a reclamar una, dos, tres veces a PAMI. Yo tengo dos quimios y rayos por la primera quimio, son cada 21 días. 26, 27, 4 meses termina la quimio. Y en la primera quimio me demoró 86 días en mandarme los remedios para mí. Y se me mutó un ganglio, un quiste en la ingle, que es casi no Hodgkin. Y el último quimio, 40 días. Así que es lo que tengo que terminar en 4 meses, un poco antes, lo terminé en 8 meses y pico. Y me quedó mutado este quiste, se me hizo de 9 centímetros de día y recién me atendieron. 8 meses, vamos a esperar, ¿verdad? Rayo y se me desinflamó la pierna y todo. Y después luché lo otro para que me sea normal la quimio. Pero me quedó ese cáncer, no es Hodgkin, no es malo, pero me tengo que estar atendiendo permanente y me tengo que ir a Cipolletti porque acá hay que pagar. No le reintegran todo y le hacen esperar 7, 8 meses para reintegrar. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No puede ser. El reintegro que te hacen es una vergüenza. ¿Demoran mucho los reintegros? Demoran mucho y aparte es muy poco. Es muy poco lo que es. De 1000 y pico pesos te reintegran la mitad de la mitad. Claro. Es una vergüenza.